Interpretada por los Guaraguao, esa famosa agrupación venezolana y que ha estado en República Dominicana varias veces en los últimos años. Y la canción precisamente preludia de Qué va Voces Nuevas en este viernes, en el que le damos a ustedes la más cordial de las bienvenidas. Carlos Pimentel, José Luis Murillo y Millicent Uribe con ustedes para analizar todo lo que está pasando en Venezuela. Hoy, en un mundo cada día más globalizado, todo lo que pasa en la región tiene incidencia de una u otra manera aquí en el país. Y por eso el tema de hoy es Venezuela. Así es, muy importante poder hacer una reflexión con relación a la situación de Venezuela en este momento. Una situación muy compleja de por sí, sobre todo por las informaciones que se manejan, las informaciones a las cuales tenemos acceso y que llegan al país. Muchas veces informaciones que no obedecen a la verdad, que obedecen a intereses, manipuladas. Y por eso es importante pues acercarse a todos estos datos y poder hacer su cotejo y sacar sus propias conclusiones y poder entender o tratar cuál es la situación actual en Venezuela, tanto en el orden político, en el orden económico, en el orden social, y cómo juega Venezuela también en la geopolítica, que no lo podemos perder, cuál es el interés que hay en Venezuela de manera muy puntual, y sobre todo siendo lo más objetivo, lo más crítico posible, sin ningún tipo de apasionamiento, ni de un lado ni de otro, pero teniendo muy claro que hay una lucha política de intereses, de grupos conservadores, empresariales y un proyecto político que viene planteando desde hace mucho tiempo pues políticas sociales en Venezuela y algunas transformaciones que han generado que para algunos, como en mi caso, entiendo que debió profundizarse mucho más las transformaciones en Venezuela y probablemente en este momento no hubiéramos tenido esas tensiones con los grupos oligárquicos de Venezuela que están presentes ahí, están operando, acaparando, generando presiones, generando tensión, y eso no podemos tampoco dejarlo de decir. Además, todo esto entonces lo haremos de la mano de José Luis Murillo, quien es experto en geopolítica, específicamente en la región. Y bueno, Murillo, sería interesante que hicieras una introducción. Hoy sabemos que es un día importante porque Venezuela ha amanecido hoy con un paro general que fue convocado por la oposición y entre sus acciones inmediatas ha precisamente identificado la posibilidad de hacerle un juicio político a Nicolás Maduro, que no está contemplado en la Constitución, pero que bueno, ellos están manejando ese argumento y todos los pronósticos indican que la tensión irá aumentando. El 3 de noviembre es una fecha clave en la que también se tiene, hay una movilización tanto de la oposición, pero también del gobierno, sí, bueno, que ha llamado al pueblo a que vaya a las calles. No, y antes de ayer pues hubo una manifestación llamada la toma de Venezuela, multitudinaria, sí. Los manifestantes con intención de caminar hacia Miraflores, pero sí, la dirigencia política prefirió no avanzar hacia Miraflores y dejarlo para el 3 de noviembre, hoy un paro, y ahora el 3 de noviembre, o sea, el próximo miércoles de la semana que viene, pues parece que va a ser una manifestación multitudinaria. Está bien convulsa la situación. Sí, sí, la situación en Venezuela está bien, bien difícil. Es una situación que no es nueva. Hay que señalar que esta situación viene dada desde que Chávez llega al poder en el año 99. Comenzaron a darse todo este tipo de dificultades y conflictos, hasta el punto que en el 2002, el 11 de abril de 2002,
se dio un golpe de Estado histórico que todos recordamos en la historia de Venezuela. Y a partir de ahí nunca ha parado una situación en Venezuela. Venezuela ha sido noticia de todos los medios internacionales. Siempre ha existido una crisis, siempre hay un problema. Por ahora es el punto quizás más neurálgico que ha tenido toda la situación histórica de este proceso venezolano. La razón, y todos las conocemos, ustedes la acaban de señalar, la razón fundamental son los intereses económicos que hay de por medio. El tipo de gobierno que tiene Venezuela es el, vamos a decir, que fue el punto de partida de todos los gobiernos socialistas que se han estado dando en América Latina. Fue el punto de referencia para el soporte de la mayoría de los gobiernos de América Latina, y a esto indudablemente que intereses de las potencias, fundamentalmente esta potencia del norte, Estados Unidos, no le ha convenido, porque Venezuela representa la reserva petrolera más importante ahora mismo a nivel del mundo, y esto, estar fuera del control de la potencia como fue históricamente América Latina, que considerada como el patio trasero de Estados Unidos, ha llevado a reorganizar la estrategia, lo que es la política exterior norteamericana, que ha estado enfocada en volver a retomar el control de su territorio. Por eso, Pero hay un hecho que no podemos perder de vista, y es la situación de la gente en Venezuela, sobre todo con las carencias de bienes fundamentales, o sea, la escasez. Uh-huh. Se ha sido sometida Venezuela a una crisis en la cual la población pues tiene limitado acceso a bienes fundamentales. Bueno, pero explica eso, porque carencia, aquí en República Dominicana hay muchísima gente con carencias iguales o peores que las de Venezuela, y sabemos que justamente la crisis de abastecimiento se usan para desestabilizar el gobierno. Ahí está lo que pasó. Hay muchas estrategias que se usaron aquí con gobiernos, por ejemplo, como el de Juan Bosch, cuando le querían dar el golpe de Estado. Es la misma receta, señores, miren. La misma receta que se ha utilizado en América Latina para dar golpe de Estado desde los años 60, y el primer ejemplo que Milicen señala fue el caso de Bosch en el 63 aquí. Es la misma situación. Es como un guión. Es un guión que se ha mantenido y se ha continuado. Señores, se empieza primero creando una crisis de abastecimiento. ¿Quiénes controlan el mercado? ¿Cómo se crea esa crisis? Porque es lo importante, incluso para que lo que nos están viendo entiendan. ¿Quién controla el mercado? ¿Lo controla el Estado? El Estado es que es dueño de los almacenes, es dueño de las fábricas, es dueño de los empresarios privados, lógicamente. Entonces, que si hay crisis, es una crisis provocada por el sector privado, lógicamente, para crear presión. ¿Presión en quién? Bueno, en las personas más necesitadas, porque los ricos siguen teniendo, señores, su acceso normal a buenos supermercados, tienen teniendo acceso a buena alimentación, pero los almacenes, que es donde la gente compra, los supermercados, que es donde la gente compra, más pobre, han sido sacados de ahí la mercancía. Es importante, señores, señalarle, Venezuela es un país que se ha dedicado exclusivamente a la explotación del petróleo y es su principal entrada en términos de recursos. Venezuela no produce lo que consume. Insumos, la materia prima viene de importación. ¿Y quiénes controlan el mercado de importación? Las empresas privadas. Entonces, lo que se ha buscado es ahogar el gobierno de Venezuela, independientemente de que reconocemos todos los errores que se han cometido, que hay corrupción, que ciertamente es así, eso es innegable, que reconocemos, por ejemplo, que Maduro ha tenido un manejo inadecuado de la gestión del Estado, pero independientemente de eso, señores, hay que reconocer que estas situaciones que están dando en Venezuela, la participación, el gobierno, se han hecho más de 17 elecciones y la mayoría de estas elecciones han sido demostrada que se ha cumplido con todos los elementos que manda la democracia. El hecho que hoy incluso la oposición esté dirigiendo la Asamblea Nacional de Venezuela de manera como lo está haciendo, es un reconocimiento al nivel democrático y de participación que tiene ese país. Es el único país de América Latina que dentro de su constitución ha integrado un conjunto de figuras jurídicas que permiten y que dan más poder a la ciudadanía. Bueno, esa misma figura es la que la oposición está intentando utilizar, sobre todo el llamado al referéndum. Incluso el llamado al referéndum. Pero vamos a entrar precisamente en esa parte política, pero antes, para que vayamos como sentando las ideas con las personas que nos están viendo, en conclusión, la crisis de abastecimiento que estamos viendo hoy día, que falta papel de baño,
que falta papel para los mismos periódicos, que falta azúcar, es responsabilidad del sector privado y una crisis provocada. Porque te lo digo, Carlos, porque el argumento es, la gente se está muriendo de hambre en Venezuela, que los pobres venezolanos que no tienen que comer. Es cierto, pero sepamos que no es una responsabilidad del Estado como tal. El Estado no importa. ¿Quién tiene? Es una responsabilidad del Estado. Claro, la responsabilidad del Estado. Es una responsabilidad del Estado darle respuesta a esa situación, porque si ciertamente, y por eso que yo digo que tal vez en Venezuela se debió profundizar y avanzar mucho más en las reformas. ¿Por qué digo esto? Porque si el Estado identifica que el sector empresarial está en una actitud de conspiración, tratando de que los bienes, pues la población no pueda acceder a ellos, porque hay que tomar medidas y confiscar toda esa empresa. Pero ahí está el detalle, cuando han tomado medidas, tienen entonces la contracampaña, internacional, pero hay que de que se están violando los derechos, sí, pero el costo de la propiedad político. Privada. Uh-huh. Pero mira, el caso, por ejemplo, de Almagro, o sea, Almagro no le saca el guante. Político el secretario general secretario de la OEA, Almagro no le saca el guante a Venezuela diciendo que se violan todos los derechos fundamentales y un elemento que se viola el derecho a la prensa, a la libertad de expresión. Y todo esto, señores, está muy vinculado a una estrategia de la política exterior norteamericana de ahogar ese país para llevarlo a lo que pasó, señor, claro, en Brasil recientemente. Pero aquí en República Dominicana. Sin ningún tipo de pruebas que demostrara, por ejemplo, que esta señora definitivamente había cometido casos de corrupción o que había violado la constitución brasileña. Y ese mismo elemento, años anteriores, pasó en Paraguay con el caso, por ejemplo, de Lugo, que fue sacado bajo un golpe de Estado parlamentario sin ningún tipo de justificación. Y esto responde básicamente a que tanto la derecha como el imperialismo norteamericano están muy enfocados en recuperar lo que son sus intereses dentro de América Latina. Aquí en República Dominicana, un gobierno que es el gobierno más popular del mundo y que ganó con un 63% y que tiene unos niveles de aprobación altísima, con esa popularidad, Danilo, no se atreve a enfrentar a los empresarios. Entonces, imagínate, no, pero tampoco hacerlo está en eso. Maduro. Esa comparación no. Por comparación eso, no, para no que tú veas. Él bueno, es socio de ellos. Ahora sí, vamos a ver el tema del referéndum, porque es otra de las grandes críticas que se hace al proceso. Se acusa al gobierno venezolano de no ser lo suficientemente democrático como para permitir que se haga el referéndum, que sí, a diferencia del juicio político, es un mecanismo que está contemplado en la Constitución venezolana. Mire, ahí hubo un burdo fraude de la oposición. Las irregularidades dan hasta risa. Tú sabes lo que es, por ejemplo, que la mayoría de las firmas que se recogieron hayan personas que tienen más de 100 años, personas ya fallecidas, o sea, personas que tienen ya más de 100 años que murieron, personas, por ejemplo, presos que están condenados apenas que lo inhabilita del derecho al voto. Incluso dentro de la misma oposición, en el mismo caso de Enrique Capriles, ni siquiera aparece firmando. O sea, al mismo Enrique Capriles, que es, se supone que es uno de los líderes de la oposición, ni siquiera aparece firmando el acta de para poder completar el 1%. Y a eso sumarle la gran cantidad de menores de edad, de personas, por ejemplo, que han denunciado que ellos no firmaron esas actas. De ahí entonces que la mayoría de los tribunales penales, en el caso de Venezuela, unos 8 tribunales fallaran inhabilitando este proceso de la recogida de firmas, que en un principio, ustedes recuerdan, que para poder, poder lograr que se reconociera el tema del referéndum se tenía que contar con el 1% del electorado. Luego la segunda fase establece que se tiene que entregar un 20% del electorado. Esta segunda fase ha sido paralizada por el Consejo Nacional Electoral por todas las irregularidades que se encontraron, y es lo que ha llevado a la oposición a decir que hay una ruptura del orden democrático en Venezuela, cuando ellos mismos no han respetado ese orden democrático, que yo en ese sentido coincidiría con Carlos. Lo lógico es que en este momento tuvieran presos todos los líderes de la oposición por el fraude cometido, que está contemplado en la Constitución y en las leyes, por ejemplo, de Venezuela, que condenan este tipo de fraude. Sin embargo, no se atreve el gobierno de Venezuela a hacerlo, por lo que tú señalabas, Millicent, que tendrían de frente a la comunidad internacional, que señalando de que son presos políticos. Ahí está el caso de Leopoldo, por ejemplo, que está en prisión, y bueno, ese es uno de los argumentos que más se ha usado, que se están vulnerando derechos, que hay presos políticos. Entonces, como que señores, es tan claro el tema de la intervención, de la injerencia de la comunidad internacional en este sentido, en este caso de Estados Unidos, que tan pronto se producen los fallos de los tribunales de Venezuela, lo primero que hace el vocero de la Casa Blanca es John Kirby, es señalar que se están violando los derechos a decidir del pueblo venezolano. Pero el primer derecho que se está violando es usted intervenir en un asunto que es
exclusividad del pueblo venezolano. El único que debe decidir qué se hace y qué no se hace es el pueblo venezolano. Usted no tiene nada que ver ahí, porque a usted no le gustaría que en este proceso que se está llevando en Estados Unidos el eleccionario, venga Maduro o cualquier representante de Venezuela a meterse en asuntos internos de Estados Unidos. No, y además, Morillo, rescatar la idea de que en Venezuela hubo elecciones que ganó el gobierno de Maduro. Claro. Entonces, lo lógico sería que se le dejara gobernar. Aquí en República Dominicana nos hemos enfrentado, como en todos los países del mundo, a gobiernos muy impopulares. En España, Rajoy, el periodo pasado de Rajoy fue totalmente crítico y nadie se atrevió a plantearse un golpe de Estado parlamentario. Pero, aquí, por ejemplo, con el gobierno de Hipólito Mejía también lo vivimos y nadie se atrevió a plantearse, por ejemplo, el caso de Albert Rivera. Morillo, perdón, que no podemos perder de vista es que las últimas elecciones en Venezuela quedó muy polarizado. Muy reñida, pero como quiera una mayoría. Maduro ganó con una poca votación comparada con la oposición, lo que quiere decir que tenemos una sociedad en tensión y por eso que estamos viendo ahora, que independientemente de los elementos de la geopolítica que tú has señalado, en el orden interno, hay una situación que políticamente, desde mi punto de vista, no se ha manejado correctamente, porque no es lo mismo el liderazgo de Maduro que el liderazgo de Chávez, al interior del partido también, y que esto se pueda traducir a la dirección del Estado. Entonces, debemos decir también que el proceso de avance bolivariano también está frisado. Eso es cierto. No han podido avanzar más. Eso es cierto. Hay situaciones que mejorar, un poco lo decía al principio de la intervención mía, de que hay cosas que hay que mejorar. El mismo Maduro, por ejemplo, no fue, me parece, la mejor jugada de Chávez. Quizás por ser una persona de la más cercana, en la que él más confiaba, decidió colocar que Maduro asumiera el liderazgo del Partido Socialista Unido de Venezuela. Eso hay que mejorarlo y es de las cosas que tiene que aprovechar. Yo creo que viene ahora un momento reflexivo dentro de Venezuela, fundamentalmente la dirigencia chavista, que tienen que abocarse a una revisión interna de estos procesos que han estado cometiendo errores, que ha permitido que la derecha, igualmente que Estados Unidos, pueda utilizarlo para ganar espacio. Van ganando espacio. Y yo creo que este es el momento idóneo. Es el momento idóneo que incluso, que es un análisis que yo hago, si tienen que hacer algún tipo de movida, de algún tipo de movimiento, en el caso que si Maduro tiene que dejar la presidencia para darle paso a otro de los compañeros que forman parte de la dirección del partido, porque vamos a ver ese escenario. O sea, ¿qué pasaría en el caso que Maduro lo destituya o renuncia? Nuevas elecciones. Claro, en este caso no, en este caso si se produce ahora. Ahí estamos viendo algunas imágenes de Venezuela, si precisamente. Si se produjera en este momento un referéndum revocatorio, se debería de convocar a unas nuevas elecciones. En el caso que es un poco lo que la oposición ha estado jugando. Y la oposición apuesta, porque la oposición apuesta a unas nuevas elecciones. Y unas nuevas elecciones, de acuerdo a los resultados de los anteriores, tiene mucha posibilidad de desplazar el poder al chavismo. Entonces, por eso la oposición quiere que sea este año, porque en el caso hipotético que se pase de este periodo del año, el año siguiente, que estamos hablando que ya el presidente Maduro tendría la mitad del periodo, entonces ya podría renunciar Maduro, pero sigue al frente el vicepresidente. Okay. O sea, que es lo que manda la Constitución de Venezuela. No podría darse ya una nueva elección hasta que no termine el periodo. Vamos a explicar eso, porque eso es muy importante. Si tú estás planteando que si se hace referendo revocatorio este año, eso manda a que hay que convocar elecciones nuevamente. Hay que convocar elecciones nuevamente. Pero si el referendo es el próximo año, que está a mitad de periodo, ya no se convoca nueva elección, sino que asume el vicepresidente y termina el periodo de gobierno, que es en el 2019. Eso explica muchas cosas, porque la desesperación se está viendo y la intensificación es precisamente por eso, y por eso es importante explicarlo. Por eso hay que dejarlo al próximo año ya. Hay dos cosas, Morillo, que quiero que veamos. Tú hablabas de los errores políticos, del mal manejo. A Maduro le puede caer pesado a muchísimas personas. Pero ¿es eso un argumento para tú sacar del gobierno a un jefe de Estado? Aquí hemos visto muchísimas figuras de presidentes que son impopulares y por su impopularidad o por lo mal que sean o por el mal manejo. ¿Por qué nosotros no tenemos ni esa figura? No se corresponde. Nosotros no tenemos ni esa figura, Millicent, de la revocación. Por la revocación, pero de tú estar promoviendo elecciones nuevas, de tú estar llamando a la gente a la calle, basado solamente en el argumento de que el presidente no tiene un buen manejo. Indudablemente, señores, que no. Y lo vemos. En América Latina está llena de ese ejemplo. Muchísimos países ahora mismo están en crisis peores que la que está pasando en Venezuela, que no solamente que ni siquiera tienen alimentos, sino el nivel de represión que ha recibido la población. El ejemplo más sencillo es poner en el caso de Brasil.
ahora mismo lo que está pasando. Temer, un presidente que no tiene, no goza de popularidad, yo creo que ni el 1% de la popularidad del brasileño tiene, ha comenzado un proceso de privatización de ahí la mayoría de las empresas. Ahí estamos viendo, Marillo, algunas fotos de los almacenes que tú decías que están justamente bueno, manteniendo alimentos en los almacenes, pero que no permiten que la población acceda a ellos. Así es, eso es parte de lo que está pasando en Venezuela, de cómo estos son almacenes que el Estado ha logrado confiscar, donde han agarrado, por ejemplo, grandes cantidades de alimentos que la oposición, fundamentalmente los empresarios, no quieren colocar en los supermercados para que la gente no tenga acceso a la compra. Sí, una presión económica, obviamente, que está ahí, porque la estrategia va a una presión económica para ahogar el gobierno. Y para desesperar a la gente. Segundo, niveles de manipulación mediática sin precedente que generan un escenario internacional que distorsiona toda la realidad. Y que no le llega a la gente a nivel internacional, no le llega la información de lo que está pasando realmente en Venezuela. Entonces, lo que uno está viendo, señores, frente a esta situación, ciertamente hay muchos problemas en Venezuela, pero la dimensión no es para que sea titular de todos los periódicos internacionales como el día de ayer. Te iba a preguntar precisamente de eso. En el día de ayer eso daba vergüenza. Yo cuando vi la prensa en el día de ayer, todos los periódicos nacionales tenían la misma noticia en portada como noticia número uno, incluso olvidándose de los problemas de la República Dominicana, colocamos como número uno el problema de Venezuela. ¿Qué le importa, señores, la mayoría de los empresarios de la República Dominicana, la situación de lo que está pasando en Venezuela, si eso no es un mandato para que se coloquen esas informaciones ahí? Y es una manera de, como dice Carlos, de ocultar la realidad y de que la gente no sepa lo que está pasando y vender solamente una situación, una cara de la moneda de lo que está pasando en Venezuela. ¿Y algo que ¿qué busca visto? Albert Rivera, por ejemplo, en Venezuela? Albert Rivera, que representa a la derecha española. Si allá fueran tan antidemocráticos, lo primero que debieron de hacer en Venezuela fue sacar al señor y no permitirle que fuera a hacer promoción, a hacer campaña con la oposición en Venezuela. Y eso solamente en Venezuela se permite, porque eso en ninguna otra parte del mundo tolerarían ese tipo de injerencia burda. La prensa no está haciendo el papel de contrapeso, no está presentando las dos versiones, está asumiendo discursos unilaterales. Siempre me llama la atención como ya se está hablando de régimen en el nivel de Maduro, y los medios, los periodistas lo repiten, no, porque el régimen de Maduro lo dicen como una cancioncita. Morillo, estamos ya en los minutos finales del programa, pero yo creo que es importante que señalemos qué hacer y sobre todo qué hacer del chavismo. Tú señalabas que precisamente hay algunos errores que se han cometido que sería importante que se rectifiquen en estos últimos meses. Mira, lógicamente, el Estado, y en eso hay que ser claro, el Estado tiene que comenzar a asumir su rol como regulador de todo este tipo de situaciones. El Estado tiene que comenzar a cambiar el tipo de política económica que tienen. Venezuela tiene que abocarse a volver al campo, a producir lo que necesita. Claro. Y lo otro es que Venezuela también tiene que abocarse a hacer una reestructuración interna del chavismo para que puedan resurgir liderazgo fresco, un liderazgo que le ofrezca mayor oportunidad a la población de volver a creer, porque necesariamente nosotros necesitamos el chavismo en Venezuela para que no vuelva esa derecha que hizo que el pueblo venezolano se abstuviera de disfrutar de su riqueza petrolera durante décadas. Y, señores, para un ejemplo, nada más hay que recordar el Caracazo del 1989, para recordar todo lo que pasó en Venezuela. Bueno, pues seguiremos atentos a esta realidad venezolana. Como latinoamericanos estamos compelidos a la solidaridad. Y bueno, una de las cosas que se echa de menos es el apoyo del gobierno dominicano, que tanto se ha beneficiado de Petrocaribe, por ejemplo. Gracias por su sintonía, José Luis Morillo. Gracias por tu participación, Carlos. Ahora decirle que por favor mantengan la sintonía con Teleantillas y desearles que pasen un feliz fin de semana. El imperialismo yanqui hace lo que les da la gana. Y es que usted no sea pasivo.